La diputada, y justamente tiene que ver con esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con el futuro de Lourdes? Porque ya había fuertes rumores de que la corrían del bloque, de que le quitaban también el armado de La Libertad Avanza en Mendoza. Ella iba a ser la presidente del partido a nivel local. Pero claro, el fin de semana tuiteó no solo la interna de los chats previos a la visita a los genocidas, sino también el supuesto proyecto para liberarlos. Mañana se define su futuro en el Congreso. Nosotros armamos este resumen de estas 48 horas de furia. Lourdes Arrieta tuvo un fin de semana de furia. No solamente mostró los chats de la interna libertaria tras la visita a los genocidas, sino que además, con sus dichos, prendió fuego en el bloque oficialista. Además, este domingo, casi a la madrugada, reveló cómo son los supuestos proyectos de ley que tiene su propio bloque para sacar a represores de la cárcel con algo llamado plazo razonable, un precepto jurídico que pondría fin a las penas, o al menos las morigeraría, cuando las causas pasen los 25 años sin sentencia firme. La misma Arrieta marca que en el grupo donde supuestamente se inició todo, se habló de una reunión reservada por Proyecto Milit y puntos suspensivos, palabra que probablemente terminara en militares. Fue una versión al menos diferente a la que brindó en Séptimo Día, cuando dijo que la habían invitado a una misión humanitaria y para relevar detalles edilicios en la cárcel. Extrañamente, Arrieta no volvió a mencionar el concepto de lo edilicio en estos tweets. Yo creo que Martín Menem sabía lo mismo que a nosotros nos dijeron en su momento, que era una visita humanitaria al penal de Ezeiza para conocer las condiciones edilicias del lugar. Edilicias, así se te dijo. Exactamente. Fue una visita organizada por un diputado en la cual no tenía ni idea quiénes estaban allí adentro en el penal. No sabíamos a qué unidad iba. Después me enteré googleando que era justamente Astiz. En ese momento no sabía que justamente los internos eran los represores genocidas de esa época. De todos modos, no fue el único punto cuestionable en esa entrevista. Otros aspectos también fueron señalados como directamente falsos. ¿Fuiste parte del peronismo en los últimos dos o tres años? Fui a entregar un currículum a Guillermo Carmona en el 2022, cuando trabajaba en la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas. Ahí conocí justamente la legislatura cuando estaba acompañándolos. ¿Esa sos vos? Sí. Y son dos dirigentes peronistas, pero parece un acto más que una entrega de currículum. No, yo llevé un currículum, me tuve que comer el acto, que es distinto. Resulta sorprendente lo que afirma la diputada Arrieta, porque ese acto no se produjo en la legislatura, como ella menciona, sino en la sede del Partido Justicialista de Godoy Cruz. Hasta principios del 2023, ella había tenido un acercamiento con el peronismo en Guaymallén. Según fuentes allegadas al partido, Arrieta quedó afuera del armado de La Libertad Avanza este mismo lunes y ya no será la presidenta del espacio en Mendoza. Ese lugar quedaría para Facundo Correa Llano, hombre del Partido Demócrata, al menos en sus orígenes, pero que parece haber soltado esa afiliación o haberse acercado directamente a los libertarios. Este martes podría definirse que además Lourdes Arrieta quede afuera del bloque en la Cámara de Diputados, es decir, que directamente deje de pertenecer a La Libertad Avanza en el Parlamento. Una votación interna definirá y sellará cuál va a ser su futuro. A mí nadie en la cara me dijo te vamos a echar, así es que bueno, esperaré que me echen, pero que me lo digan en la cara. Si no, yo fiel a las convicciones de La Libertad, a la voluntad popular, que es por sobre todo lo más importante, y me votaron por La Libertad Avanza, no para que me vaya.